Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, público y pública. Uy, perdón, se me ha escapado lo de pública. Estamos aquí, consumidores y consumidoras, clientes y clientas, y víctimas, posibles víctimas en general. En estos momentos da comienzo la super contra maratón. A ver, te explico. Los jefes han montado una maratón para recargar fondos. Sí. Pero esto, por protestar, han montado una contra maratón. Bueno, en realidad han montado una contra maratón. Entonces nosotros montamos la contra maratón. ¿Entiendes? No. Bueno, da igual. Tú sonríe y sígueme la corriente. Vale. Y por favor, bájate la falda, que somos guardas, pero no tanto. Toma, ponte la acreditación de ese cacao. Bueno, cuando mis queridas colaboradoras les parezca bien, podemos explicar a estos ingenuos, quiero decir, a nuestro distinguido público, en qué consiste la contra maratón. Viendo que habíais organizado este bonito evento en los jardines de nuestras torres, porque no sé si lo sabéis, pero todo esto es nuestro, nos pertenece, hemos decidido colaborar, porque nosotros, la Caixa, somos la Caixa de todos. ¿Hablamos? Sí. Y hablando de hablar, tenemos aquí en nuestras torres nuestro call center con más de 250 personas teleoperadores que están atendiendo vuestras llamadas. Todos ellos son voluntarios y trabajan gratis. Como debe ser, un fuerte aplauso para esos pequeños pringados. Gracias, gracias. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente tenéis que llamar por teléfono a este número que estará apareciendo en pantalla, supongo que por aquí, porque no tengo monitor, ¿vale? Y solo tenéis que dar vuestros datos y la aportación generosa que vais a dar para la Caixa, para la causa. También podéis mandar un SMS al 666 con el mensaje podéis mandarnos un mensaje con vuestro número de cuenta. Nosotros ya nos encargaremos de limpiarla. Pero aún hay más. También tenemos la subasta de la contra maratón. Mi ayudante os explicará en qué consiste. Por supuesto. A lo largo de las últimas semanas, diferentes personalidades han donado para la Caixa, quiero decir, para la causa, algunos objetos que representan algo especial en sus vidas. Y dichos objetos serán para el mejor postor. ¡Para el mejor postor! Calla, bonita. ¿Qué es un postor? Calla. Se te ha caído el consolador, bonita. Os recordamos que entre estos inestimables objetos que estamos subastando esta tarde y por los que todavía podéis pujar, son entre otros, por parte del honorable señor Mas, unas estupendas tijeras con las que ha efectuado los últimos recortes. ¡Ya han pujado por ellas! ¡Vamos por 5.000 euros! Están un poco usadas porque llevan mucho trabajo, pero tienen un gran valor sentimental. Además, también hemos recibido el último móvil de... ¿cómo se llama el presidente? De Rajoy. Está un poco cortocircuitado por las babas. Es que tiene un problema con las heces. Entonces, cuando habla, suelta perdigones y se le estropean todos los móviles. Pero este es el móvil con el que ha estado hablando últimamente con la señora Angela Merkel, que también nos ha cedido muy gustosamente una faja color carne de la talla XXXXXL. ¿Pero de color carne alemana o de color carne española? ¿O mexicana? No sé. Y muchos, muchos otros valiosos donativos que iremos subastando a lo largo del día. Por favor, haced vuestros donativos llamando a este número
aparta niña, que sale en pantalla, y ofreciendo vuestros donativos. ¿Por dónde íbamos? ¿Llamamos a call center? Sí, vamos. No, pero antes de llamar al call center... sí, hacemos una llamada. Sí, llamamos al call center. Atención, call center. ¿Me recibes? Call center. Parece que tenemos un pequeño problema con la conexión. Call center, buenas tardes. Ramón, ¿me oyes? Alto y claro, compañero. Oye, ¿por qué no contestas? Porque estabas llamando al docente. Ah, este Ramón, ¿qué cosas tiene? A los docentes déjalos que ya están bastante cabreados. Nosotros estábamos llamando al call center. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? A ver, Ramón, ¿tú dónde estás? Pues aquí, en la centralita, donde me has dejado. Coño, pues eso es el call center. Joder, me tenéis loco, ¿eh? Tanto dar por saco, que si el catalán para arriba, que si para abajo, y le llamáis a todo en inglés. Bueno, Ramón, ahora no es el momento de hablar de eso ni el lugar. Bueno. ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo vamos de llamadas? Ah, pero un momento. Antes déjame darle un consejo a nuestros amigos. Si es verdad que quieres hacer algo con tu dinero, te recomiendo la cuenta Leo Messi. La cuenta Leo Messi de la Caixa es una cuenta donde ingresas tu dinero y nosotros te metemos un gol. Cuenta Leo Messi de la Caixa. ¿Hablamos? A ver, Ramón, coño. ¿Cómo vamos de llamadas? Dinos. Hola, compañeros. Estamos desbordados aquí en las Torres Mordor ante una avalancha de llamadas, mensajes, tweets, palomas mensajeras y hasta regalitos por debajo de la puerta. Dime, compañero. Has dicho las Torres Mordor. Estamos en las Torres de la Caixa. Perdona, ha sido un lapsus tonto. Bueno, como te iba diciendo, es una avalancha de solidaridad. Personas de todas las edades y condiciones se han volcado con esta iniciativa solidaria para salvar la Caixa. Quiero decir, la causa. Por ejemplo, Esperancita de Madrid, que con tan solo 5 añitos le ha robado a su madre 50 euros del monedero y los ha donado a nuestra causa. ¡Caramba! Con 5 añitos esta niña promete. ¡No le pierdo la pista! O un empresario que no quiere hacer público su nombre, que ha obligado a sus 150 empleados a donar parte de su nómina de este mes. ¡Bravo! ¡Un aplauso para este empresario ejemplar! Más empresarios así necesita este país para que esta gente entienda de una vez que hay que ser solidarios con la banca, con la causa. Dime, Ramón, ¿ya has contratado tu cuenta Mago Merlín de la Caixa? Por supuesto, es genial. Si tienes exceso de dinero, ve. Si estás cansado de pagar tantos impuestos, si la palabra Hacienda te hace salir un salpullido por todo el cuerpo, la solución es la cuenta Mago Merlín de la Caixa. Todo lo que depositas en ella desaparece. ¿Desaparece? Sí, y aparece al momento en una cuenta secreta de un paraíso fiscal. ¡Nos encanta el paraíso! ¡Cuenta Mago Merlín de la Caixa! ¿Hablamos? Por cierto, hablando de paraísos, también nos ha llamado Monseñor Rouco. Sí, dice que nos daría desinteresadamente para la subasta una estampita de Santa Rita, si conseguimos que no le cobren el IBI a la iglesia. ¡Ay, la iglesia! ¡Cuánto desinterés, cuánta caridad! ¡Haremos lo que podamos, Monseñor! ¿Cómo hacemos con nuestra cuenta Santa Rita Rita, lo que se da no se quita? Confíanos tu dinero. ¿Quién lo iba a guardar mejor que nosotros? Y además para siempre. Así no corres el riesgo de gastártelo en tonterías. La cuenta Santa Rita Rita de la Caixa. ¿Hablamos? Ay, sí, uy, se me olvidaba. Mira, yo... Oye, gracias, Kai. Pues mira, hemos recibido también esta cosa con una nota que dice: queridos organizadores de la contra maratón, 2 puntos, soy un mozo de escuadra perteneciente a la... ¿supone? Primo. A la primo, ¿eso qué es? Chiquen, la verdad. Y como podéis suponer, cada vez tengo menos amigos. Oh. Es decir, no tengo amigos. Oh, ¡ay, pobre! Pero gracias a la campaña de la Caixa, habla.
nombre a la señorita de la ventanilla. ¡Ay, qué bonito! Por eso quiero donar a la contra contra maratón esta porra. Que es el 27M del año pasado y que tan buenos recuerdos me trae. Todavía tiene algunas manchitas de sangre de perro blanco. ¿Y qué más color? Firmado dragón. Muchísimas gracias, amigo dragón, por partida doble, por ser tan generoso, regalando algo que para ti tiene un valor sentimental y por protegernos a nosotros, las personas honradas y decentes. Y ahora cambiamos de tercio, porque también tenemos atracciones para vosotros y para todos los que nos ven desde sus hogares. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son nuestros primeros invitados? ¡Con vosotros, las Titi Girls! Compra, compra, sin parar, sin preguntar, sin analizar. Gasta, gasta, sin razón, no pierdas la ocasión. Un plasma, por favor, un nuevo iPod y otro vino. Fuera de aquí, hola, buenas tardes. Tras este lamentable espectáculo ofrecido por los esbirros del capitalismo, retomamos la contramaratón y seguimos con nuestro programa. A continuación contamos con la presencia de un cantautor que conjuga los estilos más variados. Nos va a cantar... Exactamente, eres tú. ¿Quién si no? ¿Algún otro cantautor que maneje estilos muy variados en la sala? ¿No? Vale. Bien. Nos va a cantar en primicia su versión más esperada, La mala reputación. Con todos vosotros, Paco Melindáñez. No, se oye. Por los videoclips, muchos me recordaréis con rastas. Por favor. Pero he tenido que cambiar de aspecto. Sobre todo en el barrio. Vosotros, por el aspecto que tenéis en el barrio, también tendréis muy mala reputación, ¿no? Estamos en una época en que... Esto tiene... ¿Me oís todos bien? ¿Aquí ya regular? Regular. ¿Aquí?
¡Venga! Bien. ¡Vamos! Bien, creo que todos os merecéis esta versión de La Mala Reputación, porque, como ya digo, por vuestro aspecto en el barrio... ¿Y la guitarra se oye bien? Flojita. Pero bueno, tengo recursos por todos sitios. Tened en cuenta que cuando hacía los videoclips tenía hasta doble peluca. Bien. Estad atentos, ¿eh? En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, jamás te perdonará. Los que apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. Por la calle con un ladrón y atrapado un cachón, calcadilla pongo al señor y atrapado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, jamás te demorarán si no vas por donde ellos van. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a huir. ¡Fuerte, fuerte, villano vil! No pienso pues armar ningún lío, porque no va a Roma el camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y jamás se perdonarán si no vas por donde ellos van. Todos vendréis a verme ahorcar, salvo los muertos, es natural. Cuidado, chicas, tengo mala reputación. Tengo preparado un bis breve, porque tenemos muy poco tiempo. Son unas bulerías. Las bulerías son muy complicadas, ¿eh? Pero estas, gracias al tesón, pues bueno, las compuse en 5 o 6 años. Son muy breves. Se llaman Dime por qué, ¿no? Dime por qué crecen los árboles, dime por qué crecen los árboles, dime por qué crecen los árboles, cagado de marihuana. Gracias a todos. Recibamos con un fuerte aplauso a la niña de la acampada. Banca, que estamos en paz. No te engaño,
quiero otro. Un sistema libre, no personal, no me eché en cara que no lo perdiste, porque yo a tu vera todo lo perdí. El poder, la verdad. Sobre mí, sobre un puro galeno tiró. Su padre votó, más sin gaceto. Vacino chicaragua, vos cura no también. Seguino cocorobo, vaya tajo. Tú vas a ser y que roca ti pa' ti. Y mata, da zunga, buros tu paya. Mazinga, mazinga, mazinga. ¡Sí! ¡Cosi Cabuto! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Creo que las cerditas desahuciadas están más que preparadas. Así que un fuerte aplauso para la segunda parte de nuestro espectáculo. Señoras y señores, miembros y miembras, Teatra sobre la Marcha presenta Las Tres Cerditas Desahuciadas. Érase una vez una cerdita, la menor de tres hermanas, que vivía en la costa de Gorrinalandia, en un paraje situado cerca del mar y de un bello bosque, donde vivían felizmente todo tipo de pajaritos, arbolitos, florecitas, plantitas, piedrecitas, ovejitas y mariquitas. Su casa no era especialmente lujosa, pero sí espaciosa, acogedora y construida en gran armonía con el entorno. La había heredado de su tatarabuelo, el personaje del famoso cuento Los Tres Cerditos, quien la había construido con sus propias pezuñas hacía ya exactamente 300 años, con mucho esfuerzo y con ladrillos de la mejor calidad. Nuestra cerdita era feliz en ese entorno, cultivando sus propios naranjos y trabajando en su taller de cerámica. Hasta que un día, mientras dormía apaciblemente, soñando con su vecina, la cerdita jamona, pero, ¿qué era ese ruido infernal?, pensó la cerdita. ¿Pero qué es ese ruido infernal?, dijo la cerdita. Pegó un gran salto y corrió hacia la puerta para averiguar qué sucedía. Y vio algo que sus ojos de cerda no podían creer. ¡No puedo creerlo! ¡Tenían mis ojos de cerda! El panorama era desolador, espeluznante. Allí donde hasta hace apenas 5 minutos había un bello bosque con sus pajaritos, arbolitos, florecitas, plantitas, piedrecitas, ovejitas y mariquitas. Ya solo quedaba un enorme solar edificable con sus excavadoras, sus apisonadoras y sus operarios sudorosos y mal pagados. ¡Pero qué habéis hecho con mi bosque, desgraciado!
voy a llamar a la policía. ¡No veréis cuando se entere el alcalde! Aunque el alcalde, de hecho, ya se había enterado, sí. El alcalde lo sabía todo. ¡Señor alcalde! De hecho, estaba allí. Y muy contento, por cierto. ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Espera un momento, nena, que me está arreglando el micro. ¡Señor alcalde! ¡Mire a mi casa! Vamos a ver. Esto es un poco incómodo. Acércate un poco, que si no me tengo que separar del micro y no me escuchan estos señores. ¡Mire! ¿Qué pasa? ¡Mire! Perdón, ¿oí? Es que la necesito las dos. Pues mire, mire lo que he hecho con mi bosque, y con mi huerto, y con mi marido, y mis plantas. ¿Qué me arreglará ahora todo esto? Tiene que llamar a la policía ahora mismo y que lo acepte de aquí. Tranquila, tranquila, si ya viene conmigo. ¿Esto es un policía? Sí, es el nuevo uniforme de infiltrado secreta. ¿A que queda muy perro flauta? ¿Mola, ¿Cómo sois? No tenéis más que hacerme gastar dinero en innovar. Bueno, pues dígale que arregle todo este estropicio, que me devuelvan mis cosas, que he hecho estos perros de aquí, no sé qué algo. Pero vamos a ver, ¿tú no lees el boletín oficial de Gorrinolandia? ¿El qué? El boletín oficial de Gorrinolandia. Aquí lo pone bien claro, mira, acércate. Oh, ¿dónde está? ¿Aquí? No, aquí. ¿Muy largo esto, eh? Sí. Aprobada construcción de la mega autopista de 3 kilómetros entre Marranador, ciudad de cerdo vacaciones. ¡Uy! Y el campo de golf. Así que todas estas tierras quedan expropiadas. ¡Ay, pero señor alcalde, ¿por qué no me avisó? Creía que éramos amigos. Sí, no, si somos amigos. Ya sé que me votaste en las elecciones. ¿Sí? Pero me vota mucha más gente. Yo tengo amigos en la derecha, amigos en la izquierda, amigos que no hacen más que pedir y amigos que dan. Como por ejemplo lo que llevo en el tema de Tintito. Son 5 gritos que han donado muy gustosamente el promotor de esta obra para una fundación que tenemos en mi familia. Ya entiendo, pero yo no pienso irme de mi casa, no. Defenderé este sitio igual que mi abuelo, porque a él no logró echarle el lobo con sus artimañas y usted no es más fuerte, ni más listo, ni más guapo. Resistiré. De casa de mi abuelo no me moverán, pero ¿qué hace, bruto? Escolta, bonita, en la época de tus abuelos, en la época de tu abuelo el cerdito aquel, no había ni estas excavadoras ni apisonadoras. Así que más te vale que vayas recogiendo tus guarrerías sentimentales y vayas picando billete si no quieres terminar convertida en... Chopper. Chopper, el bocata de hoy es de Chopper. Y el bocata de ayer fue de Chopper. Y mañana también. ¡Me cago en la puta crisis! ¡Pum, pum, pum! ¡Déjala, que le vas a hacer daño! ¡Uy! ¡Está bien! Tiene que recoger tus cosas todavía. Pero iré a buscar a mi hermana mayor y a mi hermana mediana. Y entre las tres nos vengaremos de este atropello. Tú haz lo que tengas que hacer. Pero rapidito recoge tus cositas y te pigas el bote, porque yo tengo hora para jugar al pádel con mi amigo el constructor. Así que, al reboide, te dijo Voltaire a la orilla del boide. ¡Vámonos, dragón! Vigila el maletín, tío. Te estás separando mucho del maletín. En este maletín llevamos un montón de pasta que, lógicamente, va para la fundación que se dedica a hacer obras caritativas. Como todo lo que hacemos aquí, obras caritativas. Pero habrá un poquito para comprarte esos juguetitos que a ti te gustan. Porritas eléctricas, cañonetas con chorro de agua para que los chorrees, balas invisibles que no las vean venir. ¡Ay, que bien nos vamos a pasar al dragón! ¡Vámonos! Pero lo que nuestra cerdita no sabía era que su hermana, la mediana, se encontraba en una situación no mucho más afortunada. Hacía ya tiempo que había dejado la casa familiar y se había mudado a un piso de la ciudad. Los primeros años en su barrio fueron muy agradables. Vivía en un piso de alquiler. Le gustaba la vida que había escogido. Las charlas con los colegas...
las asambleas con los vecinos, las tapitas en el bar. Pero últimamente algo extraño estaba sucediendo en su edificio. El mismo día que su hermana fue expropiada, la cerdita mediana llegó a su casa, abrió el portal e intentó encender la luz de la escalera, pero... Pero bueno, ¿dónde comprará la pandilla el borrego del propietario que está toda fundida? Después de estar a punto de caerse dos veces por la escalera... ¡Ay! Dos veces. ¡Ay! Vale. Llegó a la puerta de su casa y se la encontró llena de basura de todo tipo. ¿Pero quién será el cabrito que hace esto? Todo lo que igual, todo. Restos de comida, jeringuillas, propaganda electoral. Pero bueno, después de limpiar la entrada, la perdita se sentó delante del ordenador para rellenar el formulario de la declaración de la renta que debía entregar al día siguiente. Una pregunta. ¿En persona a mi cargo tengo que poner a los políticos? Sí. ¿Al alcalde? Claro. ¿A los banqueros? Bueno. ¿Y a la iglesia? Esos tienen su propia casilla y se llevan una pasta ya. Ah, vale, sí. Vale. En fin. ¿A la Casa Real también los también, compran? También, ese es el primero. ¿Y de Clava? Estamos en ello. Ah, vale. Pero cuando iba por la última casilla, la luz se apagó. ¡No! ¡Ahora no! Y por si había sufrido poco ese día... Y es que las malditas vacas locas llevaban una semana viviendo allí y cada día organizaban una rave acompañadas de los toros mafiosos y los osos yonkis. Pobre cerda, ¿sí? Pero lo peor estaba por llegar. ¿Sí? Y llegó y llamó a la puerta. Toc, toc. ¿Hola? Buenas tardes, señorita. ¿Sí? Soy de Desahucios Express. Por favor, hágame aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? Aquí, vale. Por favor, hágame aquí una firmita. Pero ¿cómo? ¿Una orden de desahucio? ¿Pero si yo pago el alquiler todos los meses? Ah, pero bueno, lleva casi un año sin pagar su recibo de la luz, tal y como consta aquí. Claro, porque había acordado con el propietario que se lo pagaba junto con el alquiler. Puede que sí, pero ¿dónde consta eso? ¿Dónde consta eso? No pienso irme de mi casa, demostraré que tengo razón. Es mejor que se vaya, mujer. En su puerta siempre hay basura, la luz de la escalera no funciona, y en el piso de arriba viven las vacas locas o las locas vacas esas. Pero, ¿cómo sabe eso? No, ¡ay, qué hace! ¡Ansiolo de la inmobiliaria! ¡Pero qué tonta soy! Bueno, puede que sí, pero yo no le he dicho nada, ¡Ya deja de hablar de esa manera! No se lo tome así, mujer. Es cosa del capitalismo. El propietario es dueño de todo el edificio y tiene la oportunidad de convertir estas viviendas en pisos turísticos. No va a desaprovechar ese filón, entiéndalo. Usted haría lo mismo, ¿no? ¿No? Bueno, además, si se pone tontita, le cortarán también el agua y cederán el piso de enfrente a las cabras esquizofrénicas, que son mucho peores que las vacas locas. ¿Dónde va a parar? La cerdita mediana echó con cajas destempladas al siniestro trabajador de Desahucios Express. ¡Váyase a la porra! ¡Y la linterna esa me la quedo! Acto seguido, roja de rabia y desesperación, gruñó tan fuerte... ...que las vacas locas se despertaron de su embriaguez de leche de pantera y volvieron a cantar. ¡Hija
Pero la hermana mayor, ¡ay, la hermana mayor! En ese momento estaba dando vueltas por el comedor. En cualquier momento las da. En ese momento estaba dando vueltas por el comedor, sin dejar de emitir gruñidos. ¡Albatas! Bueno, lo que decíamos, que la hermana mayor en ese momento estaba dando vueltas por el comedor sin dejar de emitir gruñidos bastante desagradables, maldiciendo su suerte. Algo más fuertes y disonantes, maldiciendo la crisis. Y estrepitosamente fuertes y tirando asquerosillos, maldiciendo a los bancos. ¡Especulabanco! ¡Hala, hala! Ya tienes otro piso para vender y llevarte el dinero para eso fiscal, ¿no? ¡Maldito especulabanco! ¡Maldito hijo de la gran... Para saber la causa de que la cerdita estuviera hasta los jamones de todo, tenemos que remontarnos a unos años atrás. Exactamente al 15 de febrero de 2008. Flashback, por favor. Esa soleada y prometedora mañana, la cerdita mayor y el director general de Speculabank ultimaban los trámites de la hipoteca que la cerdita había solicitado para comprarse la casa en la que esperaba vivir felizmente con su familia. Bueno, pues ya está todo. Una firmita aquí y voilà, ya tienes el dinerito para comprar tu pisito. Hipoteca y, por ejemplo, nos quedaremos en paro, ¿no? Digo yo, ¿no? Pues sí. ¿Qué haríamos entonces, señor director general? Pepe, llámame Pepe, hombre, hay confianza. Y no te preocupes, mujer. Los pisos siempre suben. Si te quedas en paro, lo puedes vender más caro sin problema. Además, como te hemos dado el 120% del valor de la hipoteca, del valor del piso, perdón, lo puedes decorar a tu gusto, comprarte una cerdoplasma y hasta irte de crucerito con el cerdo de tu maridito. Disfruta de la vida, mujer. Y recuerda, los pisos siempre suben. Siempre suben. Siempre suben. Siempre suben. La cerdita salió del banco feliz e ilusionada. Empezaba una nueva vida. Después de tantos años de esfuerzo, estudio y de trabajar en pocilgas inmundas, el cerdo de su marido y ella habían conseguido un contrato en sus respectivos trabajos vocacionales y podrían por fin disfrutar de su propio hogar. Fuera flashback. Sí, 4 años después, las cosas habían cambiado mucho en la vida de la cerdita mayor. Aquí la tenemos, visitando el banco de nuevo, pero esta vez triste, apesadumbrada y con unas ojeras que le llegan al suelo. ¡Ay, buenos días, Pepe! ¿Cómo que Pepe? Soy don José María López de Iturralde y Díaz de Benjumea, director general de Speculabank. Un respetito, por favor. ¡Uy, veo que no te acuerdas de mí, ¿no? No, no, de usted no me acuerdo, no, de usted no me acuerdo. Bueno... Veamos, le voy a recordar a usted, ¿no? Mire, yo trabajaba como profesora de cerdosofía en un colegio, ¿no? Y mi marido era enfermero en un ambulatorio, ¿sabes? Y se ve que a alguien se le ocurrió que nuestros trabajos no eran necesarios. Entonces, pues, que nos hemos quedado en el paro. Ay, y no tenemos dinero para pagar la hipoteca, ¿sabes? Entonces, yo tengo 2 lechoncitos muy pequeñitos y no queremos mandarlos al internado de Segovia porque dicen que lo tratan muy mal, ¿sabes? Entonces, pues nada, queríamos ver si
podíamos devolver el piso. Y bueno, nosotros y nos ha dividido un piso compartido. Pues muy bien, señora Cerda, pero le advierto que ahora tendremos que volver a tasar su piso. Y como usted comprenderá, seguramente le dirán que ahora vale menos que antes, porque las cosas han bajado. Es que claro, antes hacíamos unas tasaciones que eran de locura. Poníamos los precios por las nubes. Si no lo hace, le embargaremos todo lo que se ha ingresado en sus cuentas, sus nóminas, si es que las tienen, aunque con esas profesiones que han escogido usted, yo es que no sé por qué no se hicieron banqueros o empresarios corruptos. Bueno, continúo. También le podemos embargar su coche, su cerdoplasma, la parte del subsidio de paro que exceda al salario mínimo interprofesional. Ah, sí, y las mismas cosas se las podemos embargar a sus avalistas. Pero tómeselo con cerdo, Sofía, mujer. Qué cachondo. Seguro que tiene familia o amigos que le pueden acoger en su casa. Yo mismo tengo un par de pisitos por ahí y un yate, y de vez en cuando se los presto a mis amiguetes. Alguien le dará cobijo, mujer. Ahora sí, le advierto que se marche del piso cuanto antes, porque cuantos más meses paguen sin pagar la hipoteca, se incrementará el interés y cada vez nos deberá más dinero. ¡Y más dinero! ¡Y más dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! La cerdita se fue a su casa, bueno, suya de momento, y empezó a dar vueltas como una posesa, maldiciendo su suerte, como ya hemos visto antes. Cuando se cansó de proferir improperios, se le ocurrió llamar a su hermana menor, que se había quedado a vivir en casa de su tatarabuelo, y preguntarle si podrían trasladarse allí. Y justo entonces llamaron a la puerta. Eran sus hermanas. Al verlas, las abrazó emocionada. Venga, chicas, no rindáis. Yo os ayudaré. ¿Sí? Todos os ayudaremos. ¿A que sí, chicos? Claro que sí. Claro que sí, compañeros y compañeras. Nos ayudaremos porque la solidaridad es la única respuesta hasta ante este sistema terrorista impuesto. Así que claro que sí. Vamos a echarles una mano. Y vamos a cantar todos una canción para quitarnos los miedos, para escucharnos los unos a los otros y para darnos coraje. Pasar las hojas para atrás, por favor. Pasarlas por ahí. Bueno, hacer el favor. Sí, esto es España. Esto es España. Así estamos. Bueno, ahora os pedimos, por favor, que nos acompañéis a cantar esta canción y que nos oigan bien fuerte todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias. Pegas a los de pipa, no nos moverán. Y si se ponen tontos, ya vamos a ocupar, aunque los lobos deben de comernos, no nos moverán. Constitucional, y nos la arrebataron para especular que los chorrillos no te quiten tus favores, que no la roben más. Haremos otro sitio para liberar
a los pisos vacíos. Rodea mi país y juntamos todas las pezuñas. No nos moverán. ¡Vamos todos! No, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Nos mantendremos firmes y unidos. No nos moverán. ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que hayáis pasado un rato ameno en esta contramaratón. Bueno, ahora antes de irnos, ya hemos terminado. Antes de irnos, queríamos deciros unas palabras, esta vez ya en serio. Hoy es 27 de mayo, se cumple un año de la poco agradable y poco afortunada intervención de los cuerpos de seguridad de los cuerpos de limpieza en la Plaza de Cataluña. Muchos de nosotros estábamos allí y algunos seguramente llevamos algún recuerdo para toda la vida de aquel día. Y lo que queremos es dejar de manifiesto que, aunque estemos aquí, también estamos allí. Que de la plaza nunca nos hemos ido y nunca nos van a echar. Que nuestras armas son nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia y, sobre todo, nuestra razón. Porque tenemos la razón y no nos gusta que nos peguen. En las asambleas de las plazas instauramos el lenguaje de signos para que todo el mundo nos entendiera. Pero hay mucha gente que, por lo visto, todavía no se ha enterado que poner las manos en alto e ir con la cara descubierta significa ir en son de paz, no querer agredir a nadie, no queremos pegarle a nadie y no queremos que nadie nos pegue. Con nuestras manos unidas, con nuestras manos levantadas, sentados en el suelo, lo único que pedimos es sentaos y hablad con nosotros, dialogad, no nos peguéis, no queremos más violencia. Muchas gracias.